El reloj es uno de los temas más importantes cuando hablamos de vestimenta masculina. Yo soy Humberto Gutiérrez, soy consultor en imagen pública estratégica y reflexión online, y en este espacio, en Videoconsejos Imagen, te voy a dar ciertas recomendaciones para vestir adecuadamente en el código formal utilizando un reloj. Lo primero que tienes que pensar es que el reloj como tal ya tiene un código de vestimenta. Es decir, no es como una playera o como una camisa, que a lo mejor podrías utilizar en el código informal, en el código casual y a lo mejor hasta en un código semiformal. En el caso del reloj, no es así. El reloj dicta el código. No vas a poder utilizar el mismo en informal, en casual, en formal, no lo vas a poder utilizar así. El reloj dicta un código. Entonces, cuando tú vas a vestir de manera formal, ¿qué relojes tienes que utilizar? Aquí te van tres recomendaciones muy específicas. La primera tiene que ver con la caja del reloj. Tienes que considerar que en el código formal, mientras más delgada sea la caja, mejor. La caja sería esta parte, mientras más delgada sea, va a ser mejor para que tú lo utilices de manera formal. Segundo tema importante, la corona del reloj. La corona del reloj nos permite mover las manecillas, cambiar la fecha, ese tipo de cosas. La corona del reloj en el código formal debe ser del mismo color que la cara del reloj mismo y debe ser lo más sencilla y discreta posible. Aquí te paso el tip. Si tú quieres saber qué reloj utilizar de acuerdo al código, es muy sencillo. Mientras más formal es el código de vestimenta en el que estás vistiendo, tiene que ser más discreto tu reloj. En un código de vestimenta como la etiqueta, tiene que ser muy discreto. Sencillo, caras sencillas, caras delgadas, cajas delgadas, ese tipo de cosas pueden funcionarte de acuerdo al código. Más sencillo. Y bueno, vas a procurar que la carátula del reloj, las manecillas, ese tipo de cosas que sean sencillas. Es decir, no busques colores muy estridentes, algo muy llamativo, no va a ser para el código formal. Entonces, eso es en cuanto a la caja del reloj. Ahora, ¿qué hay de la correa o el extensible? ¿Ambos se pueden usar sí o no en el formal? Sí, ambos se pueden utilizar. Lo más formal siempre será la correa, que siempre es de piel. Y esta correa, vamos a pensar que esta correa nos va a funcionar en el código formal y siempre tenemos que combinarla con el cinturón y con los zapatos. En el código formal siempre debe combinar. Si estás hablando de un casual o un semiformal que ya platicamos, aquí no, puedes ser mucho más libre en colores, en texturas y en formas. Pero en el formal, busca que combine con el cinturón y con los zapatos. Ahora, ¿qué pasa si decides utilizar un reloj que sea con un extensible metal? ¿Es válido? Sí, sí es válido, nada más tienes que procurar que no sea demasiado llamativo. Con estos relojes es muy común que de repente digan, un reloj muy grande, o que entre el extensible tiene colores negros, anaranjados, amarillos, eso no sería recomendado. Sí es válido el extensible siempre y cuando el código te lo permita, de acuerdo a la sencillez del reloj. Que sea muy sencillo, que sea muy discreto. Y bueno, prácticamente la última recomendación que te voy a dar tiene que ver con la escala. Sí es importante que consideres el color, por ejemplo, ahorita traigo el reloj café, traigo cinturón café, también traigo zapatos cafés. Sí, es un reloj sencillo y discreto también, pero también es importante que consideres la escala personal que tienes. Si tú tienes una escala personal pequeña, tus relojes, tus accesorios en general, deben ser igualmente pequeños. Si no, se van a ver como un relojote o unos lentesotes. Tienes que considerar que de acuerdo a tu escala debe ser el tamaño de los accesorios. Si tú tienes una escala personal más grande, hablamos de un endomorfo, un mesomorfo amplio, pues ahí sí, los accesorios pueden ser más grandes. Como tip, te paso que si eres una persona muy delgada, los relojes redondos o redondeados te van a favorecer muy bien. No así si eres una persona con sobrepeso, que tiene un tipo de cuerpo, o ahí no te van a favorecer los relojes redondeados. Ahí puedes buscar un poco más relojes angulosos. Y bueno, para cerrar con este video el día de hoy, te voy a recomendar que aun cuando puedas tener diferente estilo, elegir un reloj, diferente pues gustos, que te pueda gustar un reloj determinado, unos sí, algunos no te gustarán, eso es cierto, pero cuando vistes de manera formal, la regla o la recomendación es que sea sencillo y discreto. Se seguirá alimentando este espacio de relojes con más videos porque es muy extenso el tema de relojes. Seguiré hablando de estos conceptos. Ya hablamos del reloj código informal, ahora hablamos del reloj código formal, y así seguiremos hablando de diferentes estilos, cuándo conviene uno, cuándo conviene el otro. Sé que hay mucho interés en este tema. Y bueno, pues hasta aquí el video de hoy. Ya sabes que me encuentras en todos lados como Humberto Gutiérrez, como Consejos Imagen. Les adelanto que
estoy teniendo muchísimos comentarios acerca de qué quieren ver en estos videos. Síganmelo comentando porque los videos siguen, siguen las temáticas que me están preguntando y que quieren saber, que tienen mucho interés en eso. Síganmelo comentando. Suscríbanse a mi canal alterno donde les doy mi perspectiva y opinión desde la imagen. Saludos.